ya hoy es viernes, ¿no? Viernes, en plena Semana Santa. Ahora, Elías nos está informando, porque ya estamos aproximándolo, y la revolución sigue su marcha en Venezuela. Qué bueno que hemos estado nosotros, ¿qué? Casi dos semanas por fuera, pero no se ha detenido la marcha de la revolución, de la ofensiva revolucionaria. Se han aprobado leyes nuevas, se han capturado corruptos, hay otros que están huyendo. La revolución, los poderes del Estado, un Estado nuevo, no el Estado burgués. ¿Por qué la burguesía se queja? Es inaudito el cinismo de la burguesía venezolana. El Poder Judicial condena a unos asesinos. Y entonces ahora la burguesía y algunos medios de comunicación pretenden convertir, como ya lo habían hecho, pero están reeditando la estrategia de convertir a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. Vuelven a salir de nuevo las mismas expresiones de hace 7 años, que los pistoleros de Puente Llaguno fueron los que masacraron al pueblo, dicen, ¿no? Contra todas las pruebas y todas las evidencias que hay, videos, fotografías, testigos y todo. Pero es el colmo, la balística, es el colmo del cinismo. Es el colmo del cinismo. Claro, ellos están asustados, Elías. ¿Sabe por qué están asustados? Porque esta decisión del tribunal correspondiente demuestra que hubo un golpe. Y entonces la siguiente pregunta hay que responderla. ¿Quién mandó a estos policías? Porque ellos no se mandaron solos. Si un policía o un comisario, sea cual sea la jerarquía del policía, fue condenado a 30 años, ¿dónde están los actores intelectuales? Esos son los que responden, furiosos, llenos de odio y amenazando al Estado, amenazando al país con la violencia de nuevo. Yo les aconsejo que no lo hagan, porque la revolución va a seguir avanzando.